Amigos, familia, muy buenos días tengan todos ustedes. Los estamos saludando desde este hermoso domicilio con un gran personaje al cual la verdad se le reconoce mucho aquí en nuestro municipio, en nuestro Ayutla. Nada más y nada menos. Ya lo están ustedes reconociendo, el profesor Amador Bañuelos Montes, a cual le agradecemos, la verdad, su hospitalidad de atendernos aquí en su domicilio, ubicado aquí, pues, por esta bonita calle Francisco Javier Mina. Profe, buenos días. Muchísimas, muy buenos días. Muchas gracias, profe, por atendernos aquí en este su domicilio, en su hogar, para platicarnos un poquito sobre sus vivencias, profe, sobre su estancia, aún gracias a Dios aquí con nosotros en nuestro municipio de Ayutla, ya hoy retirado, profe, buenos días, ¿qué nos puede decir, profe? ¿Cómo? ¿Sobre qué tema? Pues, profe, ya hoy jubilado, un profesor de familia en el magisterio mucho, ha aportado bastantes conocimientos a nuestras generaciones de hermanos, en fin, profe, ¿qué pudiera decirles a todos esos hermanos que nos están viendo fuera de nuestro Ayutla, inclusive aquí en Ayutla, a todos los hijos ausentes, sobre todo, profe? Pues se puede decir que Ayutla es una población tranquila, en que las personas son muy unidas, se unen en los festivales y también cuando hay algún luto en alguna familia, se solidarizan con los dolientes. Se puede catalogar que es pues un municipio muy unido, en el cual es también muy pacífico. Aquí es muy raro que ocurran tragedias, asesinatos o cosas así por el estilo. Pues Ayutla tiene un historial, según datos que hay, data del siglo XVI. Hay un edificio que le nombran el Templo Viejo, y allí, ahora ya está en ruinas, pero se cree que sirvió de templo, y posteriormente, cuando la revolución, también estuvo como fortín de las fuerzas contendientes. Perfecto, profe. Y profesor, ya platicando un poquito de su historia, de todo, ¿a qué edad inició usted como maestro aquí en nuestro municipio a aportar la educación a todos nuestros hermanos ayutlenses? Mire, yo fui miembro del Magisterio Federal. Yo me inicié como en 1940, y trabajé fuera del municipio en algunos lugares. Como le digo, en el sistema federal casi la mayoría de las escuelas son en los ranchos. Trabajé en Colotitlán del municipio de Tenamastlán, también dentro de aquí del municipio, en algunas rancherías como Los Sauces, San Pedro, y finalmente fui fundador de la escuela que todavía funciona, la Guadalupe Victoria, que tuve el gusto de que esa escuela, bajo mi dirección, se levantó hasta el edificio en que actualmente funciona. Sí, ahí ya pues me jubilé y ahora vivo aquí en forma tranquila, jubilado,
acompañado de mi esposa Abigail Valera, que también fue maestra, ahí en la misma escuela que yo dirigí. Eso es lo que puedo informarles en este sentido. Claro que sí, profesor. ¿Y cuánto tiempo fue su servicio? ¿Hasta qué edad? Trabajé 35 años, pero anteriormente trabajé 5 años, se jubilaba uno exactamente a los 30, pero con mi esposa aún no ajustaba los 30 años, trabajé otros 5 más y, como les digo, ahora vivo tranquilamente aquí, pues recordando mis tiempos de maestro. Sí, profesor, y con un bonito matrimonio, una grande familia, personalidades, todos, algunos hijos fuera del país, algunos hijos por causas pues de trabajo, por causas diferentes se encuentran retirados de ustedes. ¿Cuántas personas de su familia lo acompañan aquí, profe, en su casa? Pues aquí ahorita prácticamente están dos hijos, pero ya casados, que viven en Ayutla, que es Ignacio y Blanca Lorena. Los dos también son profesionistas. Sí. Ignacio es agrónomo y Blanca Lorena trabaja en la preparatoria de aquí como maestra. Sí, y Tabito, aquí de compañía con usted. Gustavo, sí. Él, pues, ya prácticamente está en proceso de jubilarse. Correcto. Profe, ¿cuántos hijos procrearon en su matrimonio? Son 4 hombres y 3 mujeres. Son 7. 7 en total. ¿Viven afortunadamente todos? Sí, todos. Profe. 2 están fuera del país. En Estados Unidos está Héctor Amador y Imelda. Imelda vive en Chicago y Héctor Amador en Los Ángeles. Que conocemos como el Chinito. Como el Chinito. El Chinito, todos. Profe, le voy a dar un recorrido aquí a sus fotografías que tiene por la mesita. Ándele. Para que miren aquí. Con la familia Bañuelos. Valera, que muy amablemente nos abre las puertas de su hogar, de su intimidad, para recorrer, mire, que ustedes recuerden, ahí disculpen las imágenes, disculpen los movimientos de la cámara, y recuerden que nuestras entrevistas se hacen sin clausurar imágenes, sin clausurar nada, sin censuras, completamente como está sucediendo la entrevista, así la proporcionamos a todos ustedes, para que se den cuenta de lo que está viviendo, lo que está pasando nuestro personaje. Hoy, como ustedes saben, mire, personaje de lujo, nuestro querido profesor Amador Bañuelos Montes, aquí con su linda familia. En fin. Profesor, ¿cuántos hermanos tuvo usted, profe? La verdad, unos 7. 7 hermanos, sí, profesor. Eso sí, profe, y también la mayoría maestros. Sí, casi todos se dedicaron al magisterio. Casi todos al magisterio. Profe, por ahí nos dimos cuenta también que tiene un libro, escribió un libro sobre la historia, lo que usted alcanza a captar de Ayutla. Platíquenos un poquito, profe, de su libro. Pues ese libro, inclusive, pues no es exclusivamente enmarcado en puro Ayutla, y habla de historia de la cristiada, algo de la Revolución Mexicana, y pues, como le digo, para los ayutlenses tiene
tiene mucho interés porque todo está enmarcado en lo que ocurrió aquí en el municipio. Claro que sí. Y aquí tenemos, profe, una, nos puede mostrar la portada, profe, de su libro. Miren, este libro. Profe, ¿en dónde podemos encontrar estos pequeños y hermosos, esas historias que usted escribió aquí? Este libro, ¿en dónde lo podemos, dónde se distribuye, profe? Mire, este libro fueron 500 ejemplares, pero ya hace como 12 o 2000, años. 2002. Entonces, pues ya aquí se ha vendido y ya quedan solamente unos 2 o 3 ejemplares. Quedan como 6, papá. 6. Sí. Ustedes ven por aquí. Esa es la portada del libro que el profe nos puede ofrecer. Y este es ahí donde cuando me nombraron de la presidencia cronista de aquí de Ayutla. Miren, porque lujosamente tenemos en esta persona otra actividad como cronista municipal. Ha dedicado gran parte de su vida al quehacer educativo. Así que él inició su labor por el medio natural, el medio rural, en el año de 1945. Así que, profe, cuánta historia, ¿verdad? Aquí nos puede aportar este personaje que tenemos de lujo, el cual, mire, no le queremos quitar mucho tiempo, mucho espacio. Profe, ¿aún sigue yendo a caminar? ¿Aún hace actividades en el día? Sí, pues mire, camino ya poco. Camino en las mañanas y en las tardes una manzana aquí donde está el colegio, 4 cuadras. 4 cuadras. Pero ya lo hago con dificultad, pues ya cumplí 91 años. Ya 91 años de edad, profe. Sí. Afortunadamente, profe, todavía bien y pues mire, con sus hijos al pendiente, estoy seguro que los que no se encuentran por aquí, profe, lo están viendo en estos momentos y mucha gente, nuestros hermanos, profe, le informamos que estamos llegando a todas las orillas del mundo por medio de internet, Ayutla por internet, profe. Algo que les quisiera decir a los hermanos ayutlenses que no se encuentran por aquí, a sus hijos, profesor, a algún familiar, amigos que usted reconozca, profe, que recuerde pues por ahí. Nada más, pues les deseo que estén felices en su trabajo y que no olviden su terruño, que cuando puedan retornen a él. Es muy satisfactorio. Yo pocas veces estuve en el extranjero, pero siente uno ya mucha satisfacción cuando regresa. Así es que les deseo muchas felicidades y que no se olviden de su terruño, que aquí los esperamos. ¿Y qué hay, profe Amador, para rato? ¿Verdad, profesor? Pues eso sí, quién sabe. Claro que sí, cómo no. Pues miren, aquí nos encontramos, como les decimos, en el domicilio de la familia Bañuelos Valera, del profesor Amador. La maestra por ahí también se encuentra acostadita por ahí, pues descansando. Profe, pues no nos queda más, la verdad, que agradecerle que nos haya abierto las puertas de su hogar, de su corazón, y pues profe, pues decirle a todos los hermanos que esto es solo una pequeña plática donde pueden quedar muchas preguntas en el aire, pero que vean que únicamente está aquí la persona todavía bien y con su familia muy apoyado, profe. Así que muchísimas gracias, profesor. Le voy a regalar un libro de los... Ah, muchísimas gracias, profe. Aquí el profesor, mire, nos está haciendo. Y pues para que ustedes sepan, profe, si por algo quisieran los amigos más libros de estos, se pudieran, digamos, editar más. Yo creo que sí. No, pero pues ya... Pues habría que negociar eso, habría que ver. Pasa que ya quedan como 6, 7. Sí. Entonces mire, saludarnos aquí, Tabito, uno de sus hijos que lo acompañan. Tabito, sí. Muchas gracias por dejarnos. No, gracias a ti, Arturo, por venir aquí a platicar con mi papá. Y tu labor es muy importante aquí en Ayutla. Y ya, yo sé que tienes algún tiempecito en esto. Y qué bueno, excelente que tú seas un conducto para
para abrir con el espacio con paisanos y con amigos y con otras personas y en otras latitudes, ¿no? Claro que entonces sí. Respecto a lo del libro, ya son, quedan como unos 7 u 8 libritos, ya prácticamente se agotó, como decía mi papá, fueron una edición de 500 libros, y entonces yo creo que lo que se podría hacer más adelantito, a ver si hacemos otra ampliación de otro tanto, ¿verdad? Claro que sí. Yo siento que, a ver si se puede, claro que se puede. Claro que sí, Sí, yo creo que en su momento vamos a tratar de hacer eso, porque, pues sí, si le siguen viniendo a mi papá a pedirle libros, pues hay que tener más libros. Claro que sí. Sí, pues Tabito, les agradecemos, la verdad, que nos abran su hogar, su corazón, su espacio, su intimidad, para que todos nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos ausentes de Ayutla, sobre todo, que muchos tienen mucho tiempo sin venir y quieren darse cuenta de lo que está sucediendo con nuestros personajes, ustedes muy reconocidos y una familia muy apreciada por todos, Tabito, de grandes personalidades, y pues miren, les agradecemos de verdad, Tabito. ¿Algo más, Tabito, que quieras aportar para nuestros amigos, para tus hermanos, para su familia? No, pues más que nada lo que ya dijo él, o sea, realmente que tengamos en cuenta que Ayutla es el origen, en el caso de nosotros somos ayutlenses, y que cuando andemos en otros lados, pues porque vamos a tener que andar fuera muchas veces por razones de trabajo, razones de estudio, razones de lo que sea, pero en su momento hay que estar tratando de regresar a ese pueblo. Claro que sí. Sí, sería todo. Muchísimas gracias, Tabito. Miren, aquí usted ve uno de los hijos del profe, Amador Bañuelos Montes. Le agradecemos nuevamente, profe. ¿Algo más, profe, que quisiera aportar para todos y aquí para su cámara, que es de ustedes también, profe? Pues sería tocar algún tópico de la revolución cristera o algo así, de lo que ocurrió aquí en Ayutla. Sí. Parece que aquí, pues, uno de los cabecillas que encabezaron ese movimiento fue Lucas Cueva. Y pues, hubo, como dije anteriormente, el templo viejo lo convirtieron en fortín. Luego también, aquí en 1914 entró Pedro Zamora. Y había una pequeña defensa integrada por 14 o 15 personalidades, y le hicieron heroica resistencia, pero Pedro Zamora pues traía un contingente como de 300 hombres. Pronto entró por la fuerza a la población y bajó de ahí del templo viejo a los defensores y fusiló a varios, y como era sanguinario, y también se llevó a muchas mujeres de aquí del pueblo, y se le recuerda como una gran tragedia que ocurrió. Eso fue en 1914. Así es, profe. Unas historias muy bonitas, ¿verdad, profe? Y vividas, pues, aquí en sus personas, quizás más familiares, antecesores al profesor. Pues miren, no les queremos quitar mucho tiempo, como les decimos aquí al profe. Profe, ¿qué nos puede decir de la juventud de Ayutla? ¿Algo? ¿Qué se ha dado cuenta, profe? ¿Cómo está nuestro Ayutla? ¿Cómo lo nota a diferencia de aquellos años? Pues, han cambiado mucho las costumbres. Ahora, pues, tantos, la televisión y tantos medios de difusión que hay, han transformado las costumbres de ellos. Pero en lo personal yo noto que no están degeneradas las juventudes, siguen estudiando, se siguen formando. Aquí no se dan casos exagerados así de drogadictos ni nada de eso. Entonces, pues, yo considero una juventud tranquila, que
que marcha por el camino del bien. Claro que sí. Profe, pues no nos resta más. Le agradecemos, la verdad, su atención. Y como les decimos, amigos, es una pequeña plática con nuestro personaje para que ustedes se den cuenta que aún aquí está. Así que, miren, un personaje más que ha hecho historia en nuestro pueblo. Muchísimas gracias, profe, y hasta pronto. Ahí estuvo.